Sensession. Sensession. On August 29th, 1997, Skynet, a computer system built to protect us, became self-aware. It viewed humanity as a threat to its existence and decided to act. Judgment Day, as we eventually called it, marked the beginning of the war against the machines. Skynet attacks happened almost daily, but the attack that happened on that day was like nothing we'd seen before. De todas las batallas del hombre contra la máquina, la que primera nos viene siempre a la mente es la de la franquicia Terminator. Casi coincidiendo con el estreno en cines de Terminator Destino Oscuro, la última película hasta la fecha en el 2019, salió a la venta Terminator Resistance, un videojuego lanzado en PlayStation 4 y PC que nos situaba 30 años después del llamado Juicio Final, presentando una historia distinta al film y otros protagonistas. Ahora PlayStation 5 recibe una versión Enhanced que mejora los gráficos, los tiempos de carga y añade características específicas para esta consola, como son las actividades y ciertos usos del DualSense. La historia que se nos narra nos sitúa en Los Ángeles y el protagonismo recae en Jacob Rivers, un simple soldado de la Resistencia dirigida por John Connor. Pronto descubrirá Rivers que el peso de toda la aventura recae sobre él, siendo el blanco de todas las máquinas. Tras unos primeros pasos en los que avanzamos solos, pronto encontraremos a la Resistencia, consiguiendo mejores armas perfectas para acabar, por ejemplo, con los resistentes T-800. Este videojuego combinaba un gran porcentaje de shooter en primera persona con momentos de infiltración, en los que debíamos avanzar sin realizar apenas ruido. La escasez de munición y el disponer de armas no del todo eficaces para ciertos enemigos nos obligaba a ser precavidos, recogiendo materiales repartidos por el entorno como munición, telas o cables, así como de enemigos caídos. Ante nosotros, misiones principales y secundarias en un espacio de juego que combina zonas algo más abiertas con misiones más pasilleras. Además, también teníamos conversaciones con algunos personajes a los que incluso les cogíamos un poco de aprecio. Según cómo reaccionásemos con unos u otros, decantábamos su opinión hacia nosotros. Buscar la manera de cumplir la misión intentando quedarnos algo de munición por si acaso es una buena estrategia, pues seguro que nos quedaremos sin balas en el momento menos preciso. Gracias a nuestra experiencia conseguimos puntos de habilidad que gastar en un árbol desbloqueable que cuenta con distintas ramas. Por ejemplo, ser más efectivos en batalla, tener más salud, crear recursos más rápidamente, elevar el nivel de maestría abriendo cerraduras con la ganzúa, entre otras posibilidades. El ritmo de juego de Resistance era y es muy variado. Nada de ir disparando sin sentido con la acción alocada por delante. Aquí cada bala cuenta, cada movimiento hay que pensárselo dos veces. Y es que siempre es mejor avanzar detectando los enemigos gracias a nuestro visor, aprender sus rutinas y esquivar a todo lo que sea posible antes de llamar la atención disparando a aquellos a los que podamos tomar con las armas disponibles. A esto hay que sumarle los momentos propios de sigilo que, aunque rebajan el ritmo, no rebajan la tensión. Eso sí, la IA de Skynet a veces sigue siendo algo irregular, aunque se haya retocado la dificultad del juego en su salto a nueva generación. Creo que sin ser un juego al que le vayan a levantar un monumento, Terminator Resistance cumplió bien su cometido, y gracias a esta edición Enhanced tienes la oportunidad de disfrutarlo en su edición más completa. Esta edición incluye el DLC Modo Infiltrador, un añadido de unos 45 minutos aproximadamente, en el que somos un T-800, y debemos avanzar eliminando a todos los integrantes de la Resistencia. No falta la visión cromática característica de este Terminator. Hay que indicar que las animaciones cuando matamos a alguien sí que son mejorables. Terminator Resistance Enhanced para PlayStation 5 presenta distintas funciones adaptadas a las características de una nueva consola de Sony. Por un lado, tenemos unas cargas súper rápidas cuando morimos o accedemos a una nueva zona. Por otro, un lavado de cara que brilla mucho mejor de lo que lo hizo el original, presentando ahora resolución 4K a 60 frames estables, texturas de mejor resolución, mayor cantidad de polígonos, efectos de partículas más detallados, procesos mejorados de luz, sombras dinámicas, entre otras mejoras. Llega aún notable en este aspecto, pero eso sí, podría haber ido un poco más allá. Además de las mejoras gráficas, incluyen actividades del juego para seguir nuestro proceso de misiones y trofeos. Algunos trofeos son muy fáciles de conseguir. Gatillos adaptativos para el armamento y el cambio de luz de la barra de luz del DualSense, que refleja nuestro estado de salud, de verde a rojo. Yo fui uno de los que me perdí este juego en su momento en PlayStation 4, así que he agradecido el que Meridian Games me haya enviado esta versión y descubrir un juego que me ha gustado más de lo que me esperaba.
Quizás en su momento no te llamó la atención a ti tampoco este videojuego desarrollado por Taeyeon, pero si puedes y te va la lucha para la humanidad contra los Terminators o contra Skynet, tienes una nueva oportunidad para descubrirlo gracias a esta versión enhanced para PlayStation 5, un juego muy distinto a otras propuestas shooters más frenéticas. A favor, su ritmo de juego que combina acción y sigilo. Debemos encontrar recursos con los que fabricar. La munición también escasea, así que hay que pensar bien cómo gastar cada bala. Distintos tipos de enemigos nos obligan a planificar concienzudamente nuestro avance. La mejora de habilidades con distintas ramificaciones y se nota un salto cualitativo importante respecto al original. En contra, pero ese salto cualitativo podría haber sido un poco más llamativo. Aunque se ha mejorado, la IA enemiga continúa siendo un poco errática. Y para finalizar, indicar que no se aprovechan al 100% todas las ideas que plantea Taeyeon.